de año y agradecer por lo que vivimos este año, que gracias a Dios tenemos vida, seguimos aquí y pues la verdad que nos ha ido súper bien con el mineral.com.mx, con Oro Radio, gracias a todos los patrocinadores, gracias a todos los radioescuchas, que esto va increciendo. Sí, cada vez somos más en este espectro del 107.3 de FM, agradecidos con todos ustedes, y bueno, esta tarde será un programa muy bonito, un programa de sorpresas, de regalos, de invitados, y bueno, es el último programa del año, y por lo tanto, va a ser un poco más relajado, como 12 PM Noticias, ya ve que es un corte totalmente informativo, pero hoy es día de fiesta, día último del año en radio nosotros, y entonces vamos a llevarles a ustedes excelente música, diversión y muchas cosas más, ¿no? Y antes, nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas, el teléfono en cabina es el 645-101-2833, el WhatsApp, si desea enviarnos algún mensajito, 645-34-05501, en Facebook nos encuentra como Oro Radio y como elmineral.com.mx, en Instagram y en Twitter nos encuentra como @elmineral o bien como elmineral.com.mx, y en YouTube nos encuentra como El Mineral TV Cananea. Y hoy vamos a seleccionar a la persona ganadora del giveaway que estuvimos realizando con alguno de los regalitos de nuestros patrocinadores. A ver, Miguel, ¿de qué se trata el giveaway? Oye, que la Mica nos dio un regalo y yo dije ahí, bueno, pues, oye, el regalo está medio raro, ¿no, mono? Le digo, no, pues y está luego muy todo, loca esta sí, fecha. Y luego todo el mundo, cuando vi que todo el mundo se andaba peleando por el regalo, dije, ah, mira la Mica. No, pues mire, de allá se cerró, ¿no?, lo que era el giveaway, pero era darle like a nuestra publicación en nuestra página del mineral.com.mx, poner en los comentarios los mejores deseos para el 2023 para tu familia y los regalos, ojo con los regalos, fíjate, tenemos de entrada, tenemos regalos de la Cananea, sí, de la cervecería artesanal, también tenemos regalitos del Pico Dulce, por supuesto, y fíjate que de nuestra buena amiga, la licenciada Micaela Vera, nos regaló, es un kit para invierno, ¿no? Es un pasamontañas y unos guantes, pero además una hacha nueva para que haga leña, ¿eh? Así que. ¡Qué padre! Para que hagan, cuando para nos que dio calor. La hacha, yo dije, ¿y este regalo? Dije no, yo. Y cuando nos dijo. Y no supe que iba a tener tanto auge. Cuando nos dijo, pues sé que tengo ahí un regalo, dijo, pero muy ad hoc a esta fecha. Pues sí, muy ad hoc a esta fecha. Y además tenemos calzado, ¿no? La persona que se lo gane podrá escoger por ahí calzado para niña y para niño, cortesía de deportes y uniformes Huicho. Ahorita vamos a conocer. Oye, muchas... qué regalazo de deportes y uniformes Huicho que nos mandó, híjole, montones de pares de zapatos para niños y niñas. Vamos a regalar. También mandé a hacer tazas otra vez porque ya se me habían acabado y me estaban pidiendo tazas, pero va a ser sorpresa las tazas. Sí, las tacitas. Las tazas se las vamos a regalar a nuestros radioescuchas que todo el año nos han estado hablando. Y por supuesto que nosotros sabemos quiénes nos han hablado, quiénes han comentado. A veces hay gente que nos escucha, pero no nos habla. Entonces, a quienes nos hablan. A los que participan. Pues. A los que participan es a quienes les vamos a dar el regalito de la taza el día de hoy. Bueno, entonces. Para el café, ¿no? Sí, ¿qué vamos? ¿Patrocinadores? Sí, claro, mira. Te, mientras, vamos a... mientras entra la invitadaza, ¿no? Vamos a agradecer enormemente a nuestros patrocinadores. Es la parte medular de nuestro programa, la parte medular de Oro Radio, quienes hacen posible que estemos aquí, y bueno, cada uno de ellos a lo largo de todo el año, a lo largo de toda esta jornada, algunos han ingresado, otros vuelven, otros descansan un tiempito, pero pues cada vez somos más, y agradecimiento enorme para ellos. Vamos a agradecer, vamos a iniciar, fíjate, con el Nopalito, tienda de regalos y papelería, que aquí vas a encontrar una amplia variedad de artículos. Buscas un regalo para dama o caballero, contamos con fragancias, bisutería, cosméticos, los bolsos para mano, que tan indispensables, yo no veo una dama sin un bolso de mano. Además, para los caballeros tenemos gorras, relojes, carteras, lociones y muchísimo más. Accesorios temáticos de Harry Potter, y una gran variedad de cubos Rubik, además cajas, envolturas de regalos, así como un extenso surtido de papelería en general. Además, aquí tenemos las esferas del dragón, y un gran surtido en papelería. Estamos allá en la Corona Campestre Oriente, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, y los domingos de 12 a 5 en Nopalito, es retoma el Nopalito, ¿no? Con un para regalos y para lo que tú desees. También, por supuesto, a Cervecería La Cananea, desde el corazón del legendario barrio de Cananea Vieja, nace la cervecería artesanal La Cananea, con un sabor único por su textura y su cuerpo,
las distingues como la rubia y la morena, igual de buenas, ¿eh? Con sabor e historia. Adquiérelas en sus dos presentaciones, ya sea lata o botella. Comídalas a tu gusto para un excelente obsequio en estas fiestas. Visita nuestra barra. Estamos en la avenida Sonora número 7. Te esperamos todos los días de 9 a 9. Atendemos pedidos al 6624-475503. Atendidos personalmente por sus propietarios, ¿eh? También quiero agradecer enormemente a Barrotes y distribuidora Sacha Jaramillo. Contamos con la mejor variedad de productos para esta época, ¿eh? Con nosotros encontrarás todo para tu cena navideña. Las paveras desechables, las bolsas para el pavo, lo desechable, la más amplia variedad de dulces, productos lácteos, leche americana, carnes frías, así como el mejor queso regional y abarrotes en general, sin faltar las harinas para tus pasteles, esos que les gusta hornear, las ensaladas de frutas y mucho más. Estamos en Avenida Durango, entre Cuarta y Quinta Este, justo a espaldas del Palacio Municipal, en la tienda color naranja, no te confundas, de lunes a sábado de 8 a 9 y los domingos de 9 a 7. Ojo a todos los propietarios de Changarrito, tiendita de la esquina. Atendemos el mayoreo a domicilio en Cananea y el Río de Sonora. Márcanos al 6622-014293, Sacha, distribuidora Jaramillo. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Y tenemos invitadas el día de hoy. Bienvenida. Y de lujo, y para cerrar con broche de oro el año, a René Sofía Sainz. Y hace mucho que te queríamos invitar. No sé si estás trabajando esta hora o qué. Supuse que como eran vacaciones, dije, ahora sí, va a poder acompañarnos. Qué gusto, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, y pues agradecidísima por esta invitación y por esta oportunidad, y yo encantada siempre, ¿no? Ah, bueno, no nos habíamos comunicado bien, pero... Aquí me la voy a llevar ya. Ahorita va a haber discurso. Sí, de hecho, ¿qué quieres? Vinito, café, ¿qué quieres? Totecito. Agüita, con agüita estamos bien. Perfecto. Oye, ¿desde cuándo cantas? Híjola, pues, yo creo que desde que estaba en la secundaria tendría como unos 13 años más o menos me animé a cantar, porque antes empecé con la mandolina, con cursos de mandolina cuando estaba en la primaria. Y entrando a la secundaria, pues me fui más por la guitarra, y mi hermana, saludos a mi hermana. Saludos. Ella fue la que me enseñó los tonos básicos y todo, ya me fui yo yendo, ¿no?, más por la guitarra, y luego ya me animé a cantar, no te creas que estaba muy convencida, ¿no? Ajá. Pero desde entonces ahí pego mis berridos. Cantas precioso. Oye, toda una vida cantando. Sí, ya son varios años, y pues como te digo, siempre voy a estar agradecida con todos los que me han dado la oportunidad en los varios eventos culturales, serenatas, cumpleaños, que me han invitado, ¿no? Que me han tomado en cuenta. Yo agradecidísima siempre, ¿no? Quiere decir, René, que en casa ha de ser, ¿no?, todo un ambiente. Ya están hartos de mí. No creo. Que te manden para acá entonces cuando estén. No creo. No, mi hija. ¿Café o no? Mi hija me dice, ¿no? Ay, ya vas a empezar a ensayar, mamá, me dice. Oye, qué padre. La verdad que vamos a cerrar de lujo, con manteles largos. Muchas gracias. El año. Y de eso se trata, que hoy nos la pasemos a gusto, que lo que corrimos durante todo el año, hoy sea así de relax, bonito, soltar, lo que se hizo, oye, la dieta que no se hizo en todo el año, ya no se hizo, menos en estos días, no se angustie. Y un recuento de lo bello que sucedió este año, ¿no? Muchos también tuvimos algunos tropiezos o detalles, pero vamos a quedarnos con lo bueno de este año, claro. cerrar bonito, cerrar con la buena vibra y excelente participación aquí de nuestra buena amiga René, que... Traes un repertorio amplio, ¿no? Pues varias canciones me traje, ver, dije yo, a ver, pues vamos a ir. Pues empezamos con vamos cuál. Vamos a ir cantando sobre la marcha. Para calentar gargantas, voy a cantar una canción, es muy romántica, ¿no? Y hay para todas las parejas, que no puedo estar sin ti y todo ese show. Ok, vámonos. Esta es una canción de Rosana. Ajá. Rosana, y se llama Si tú no estás aquí. Sí, vamos, empezamos fuerte, empezamos fuerte. Vamos a ver cómo nos sale. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el aire. No quiero nada.
estás aquí, no sé. ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Y nos estaban hablando, a ver si me toca taza a mí, a ver si estaba Lidia ahí. Sí, te va, de hecho. Es la primera que le va a tocar taza. Ah, pues mira ya, felicidades. Lidia, un abrazote. Está buena amiga Lidia, que siempre está presente. Siempre, desde que lanzamos la radio, nos ha hablado, nos ha motivado, nos ha dicho, oigan, sigan adelante, muchachos, ahí van, ahí la llevan. Y sí, Lidia, te va a tocar una taza. Ay, oye, ahorita vemos que te vengas por la taza, si te la hagan los muchachos, o a ver qué hacemos. Pero ya le tocó a la primera radio escucha llevarse, ¿no? La tacita esta. Bueno, pues felicidades por ahí. Y gracias, qué bella melodía. Qué hermoso. Para abrir boca nomás, no, ¿qué les pareció? No, hombre, de lujo, la verdad. Gracias. Que es un gusto tener tanto talento en Cananea. Pues hay que apoyar a todo el talento cananense, sí. Porque sí hay muchas, me ha tocado escuchar a mucha gente con una voz pero preciosísima y con talento, y no se le da mucho auge, pues entonces deberíamos de hacer algo, ¿no? Para apoyar, sí, a todos y a las nuevas generaciones también, que tienen bastante talento. Que nos den una listita y nosotros nos invitamos, ¿no? Todos, claro, que están las puertas abiertas a todo aquel que quiera venir a cantar y a hacernos el programa, ¿no? Sí, la verdad que nos hacen el día, nos relajan. Cuando tenemos invitados, es algo muy bonito porque conocemos de alguien más y el talento. Y además que las radios comunitarias son precisamente para eso, para darle un espacio a la gente talentosa de Cananea. Y en ese sentido, pues hemos tenido desde a lo largo del año pintores, escritores, cantantes, deportistas, boxeadores, de todo. También en eventos culturales, ¿no? También. Debido a la pandemia, pues este año no pudimos tener nuestro programa afuera, ¿no? Como lo hacíamos en otras ocasiones, pero pues agradecidos con todos y también, por supuesto, con nuestros patrocinadores. En casa, además de ti, ¿tienes una niña, dices? Sí, tengo una hija, pero ella no se le da. No te creas que le gusta mucho, ¿no? Eso de la cantada.
Pero tengo mis sobrinos, son hijos de mi hermana, que están incursionando ahorita en la Orquesta Juvenil del Cobre. ¡Oh, qué y, padre! Y un sobrino que está estudiando música, Pavel Arturo, ahí en Hermosillo. ¡Que está estudiando, canta precioso! ¡Canta, mis respetos! Sí, oye, también hay que invitarlo. Aquí hay anda, que, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Pues a ver, si nos estás escuchando, Arturo. Pavel. Pavel, Arturo, a ver, aquí está tu tía. Que, que te reportes. Tráete la mandolina o lo que te... Con la voz ahí. Es suficiente, que no llegue nomás esta. No, el próximo programa lo vamos a hacer en la terraza para poder caber todo. Oye, no van a decir aquí que la, no, es no, gorda. No, no, aquí la terraza, la terraza de la casa. Aquí. Es la misma dirección, pero bueno. Pues... Qué bárbaro, qué gusto. Otra, vámonos con otra. No me podrán alcanzar el capotrasto, lo dejé ahí en el... A ver, Víctor. Porfas. Okay, en lo que continuamos. Patrocinadores, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, te quiero recomendar ampliamente el mandadito supermarket boutique de carnes JC. La mejor calidad de Sonora aquí en Cananea de la Granja Tu Mesa. La mejor pulpa, diezmillo y muchísimo más. Por supuesto, nuestros cortes finos, como el New York, el ribeye, el tomahawk, entre otros productos de res, los encontrarás aquí. Además, nos llegaron los productos Norson. Tenemos ahorita en super oferta el paquete discada, que ya consta con todo ya picadito, listo, en porciones para que lo eches al disco, hasta para 10 personas. Además, contamos con abarrotes en general, frutas, verduras y productos americanos con la mejor calidad de servicio. Nos ubicamos en carretera Cananea Agua Prieta, kilómetro 1, Colonia Valle del Cobre, a unos pasitos del semáforo por la lateral en el local color azul. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 8 y los domingos de 10 a 4. Participa en la rifa del Super Combo, que consta de 5 kilogramos de carne JC, unos AirPods segunda generación, y si gusta lo puedes disfrutar por allá en el granero. Costo 200 pesitos únicamente. Corre por tu boleto al mandadito supermarket. Bueno, ahora sí, ¿con cuál nos vas a deleitar? Esta es una canción de un cantautor de español, uh-huh, que se llama El Canca. Esa canción me gusta mucho porque es así como para disfrutar la vida, lo que quiero hacer, viajar, que te valga lo que diga la gente, y me encanta. Me va a encantar. Porque todos tenemos un solo corazón, eso es lo que dice la canción, entonces hay que aprovechar que tenemos un solo corazón y hacer todo lo que nos guste, ¿no? ¡Qué hermoso! Entonces, vamos a darle. Adelante. Estirar lo posible hasta salirme de la posibilidad. Quiero ser de acero, si alguien me ataca los sueños, ir deprisa cuando quiera caminar. Despertar entre tristeza y que baste mi presencia pa' sacarme una sonrisa de verdad. Recorrerme el mundo volando encima de un burro, que lo menos importante sea llegar. No dejar de equivocarme, tropezarme y levantarme, enamorarme de mi tierna levedad.
que cruzar. Convencer a las hormigas de que suelten ya las migas y se las coman, que ya está bien de currar. Fomentar mi salvajismo, revolcarme como un niño por el barro y cada mancha disfrutar. Me hará al borde del abismo, comerme el mundo a mordiscos, no olvidarme de mí misma nunca más. Porque solo tengo un corazón, solamente un corazón vulnerable ante tanta inmensidad. Y si no lo riego yo con anhelo y con sueños, yo se me morirá de pena en un rincón. Porque solo tengo un corazón, solamente un corazón vulnerable ante tanta inmensidad. Y si no lo riego yo con anhelo y con sueños, yo se me morirá de pena en un rincón. Se me morirá de pena en un rincón. Se me morirá de pena en un rincón. ¡Guau! Un solo corazón se llama ese tema. Un solo corazón se llama. Oye, a ver, y muy ad hoc a estos tiempos. La pregunta va para los dos. Cierre de año, ¿qué se logró en el 2022? ¿Qué queda para el 2023? Y ahorita vamos a entrar en ese asunto de los estereotipos. Primero, 2022, 2023. Bueno, pues yo pensé que iba a ser un año bien malo, como iba pintando la cosa, ¿no? Pero he tenido varios proyectos, gracias a Dios. Estoy ahorita con el Club de Música de la Preparatoria. Es un proyecto muy bonito con los alumnos. Uh-huh. Espero que siga eso para adelante. Y hay algunos proyectos musicalmente hablando. Entonces, eso es lo que yo espero lograr para el otro año. Muy bien. Salud, amor, Sara. Muy importante. Oye, sí, a ver, como mujeres profesionistas a veces nos vamos mucho del lado de, bueno, vamos a sacar los proyectos y vamos a sacar esto, y no nos damos tiempo para la vida personal. Sí, así es, pero pues al menos yo ahorita no es algo que tenga yo como prioridad, ¿no? Oye, pero no te niegues a la posibilidad, porque no vaya a ser que el universo escuche y luego no te mande nada. Número 645. Se agendan citas. Todo puede pasar, se han dado casos. Oye, sí, porque se agendan citas para conocer chicos primero, ¿no? Pues, luego sí. Para escoger. Luego, bueno, con permiso, yo me retiro. No, hermano, ya está ocupado. Estoy en otro plano. No, ya. Cállate, loco, ya no vaya a ser que no. No, es que ya se desbordó este programa. Ya te fuiste con otro rollo, mono. Mejor 2022 y 2023, mono. No, estaba René. Adelante, sigue, René. No, el plano, entonces, el plano amoroso y luego el plano laboral. El plano laboral, pues esos son todos esos proyectos que traigo. Uh-huh. Algunos todavía no se han concretado. No quiero decir mucho, ¿no? Hasta que ya se... Pero sí hay varios en Agua Prieta y aquí en Cananea. Entonces ahorita me estaban diciendo que a ver si había la posibilidad de estar en el FAOT. Entonces... Vale. Ojalá, sí, con toda la actitud, con toda la actitud. Diga, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Que le estaban dando mucha prioridad a los artistas sonorenses. Excelente. Darles más, porque dice, me estaba diciendo Perla Meraz, precisamente, sí, ahorita sí, acabo sí, de estar con ella. Muchos saludos te manda. Saludos a Perlita. Que hay mucho talento desperdiciado aquí, entonces. Sí.
Los organizadores ahorita del FAOT, eso es lo que están tomando en cuenta. Talentos sonorenses que para darles auge, pues para que se conozcan y también graben discos y también hagan conciertos y también firmen autógrafos. O sea. Ahí vienen los viajes, la fama, el dinero, imagínate. El amor. Qué padre. ¿Y tú, Mono? 2022, pues, ¿qué nos deja? Trabajo, mucho trabajo y más trabajo. Uh-huh. 2022 me trajo una hermosa nena. Que lo trae revolucionado. Sí, me tiene revolucionado, mi niña. Como de a 20 años parece el mono. Aparte, pues el plan familiar muy bien, bendito Dios. Plano emocional, uh-huh, pues con altos y bajos, con muchos detalles, pero en general ha sido un corte de caja bueno. Un corte de caja. Eso es lo bueno. Para adelante, un corte de caja, como decimos nosotros, ¿no? Pues con saldo favorable hasta el momento, gracias a Dios. Y pues continuar dándole el 2023 proyectos de hacer crecer más. Esto ya no es un proyecto, este ya es una realidad. Eso sí. Mucho trabajo, no nos alcanza las 25 horas. La vida entera. No nos alcanza las 25 horas, gracias a no, pues continuar haciendo crecer este proyecto y tenemos por ahí expectativas grandes, así que espérenos por ahí, dentro de pronto, para el 23, y con igual continuar con la familia, y sobre todo, salud. Salud. Que más, la salud que el 22 se ha visto deteriorada en muchos niveles, en muchos aspectos, en muchas circunstancias, pero ahí vamos estabilizando. Lo superamos, ¿no? Sí. Vacunados, no vacunados, y que ahora con nuevas cepas y lo que quieran, pero superamos hasta el día de hoy, esperemos el 23, pues vida y salud para todos. Sí, eso, sí, con eso, con lo eso. Demás ya viene por añadidura, pienso sí, yo, ¿no? Sí. Pues yo 2022, la verdad, ha sido un año de mucho aprendizaje, de toda índole. Aprendizaje de conocer cosas nuevas, pero aprendizaje de tener paciencia, tolerancia, a mí misma y a los demás, porque a veces creemos que es nada más con los demás. No, a ver, si no le tiene paciencia a los demás es porque algo anda haciendo mal uno, ¿no? Uno anda revolucionado o lo que quieras, gustes y mandes. Entonces, vivir como más en armonía, más tranquila, dentro de la vida loca que llevamos. Pues bueno. La vida sí, loca no, que nos falta. La verdad es que desde que amaneces, córrele, bríncale, hazle, ¿no? Desde que amanece hasta que anochece, a veces nos dan las 11, 12 de la noche y todavía andamos, Miguel, que esto, que el otro, que esto, ¿no? Yo, Mariela, todo el equipo, la verdad, muchas gracias a todo el equipo que no hubiera sido posible llegar a lo que estamos haciendo hoy en día sin todo el equipo padrísimo que tenemos de jóvenes. No quiero mencionarlos porque luego se me olvida alguno y se me sienten. Entonces, a todo el equipo que tenemos en México, el equipo que tenemos en Hermosillo, el equipo que tenemos en Guadalajara, y sobre todo el que tenemos aquí porque somos los que hacemos la talacha. Sí, los que andamos aquí somos los que corremos y luego pues los ingenieros en México, en Guadalajara, en Hermosillo, nada más les hablamos y les decimos, oye, se nos atoró la carreta, hoy nos puedes ayudar en esto, se salió del aire la radio, o sea, de esa índole. Pero la verdad, para mí fue un 2022 extraordinario, flojón, sí, como decía Miguel, en lo emocional, pero fortaleciéndonos también en ese aspecto y en la salud, pues también 2-3. Ahí está. Y el 2023, la verdad, tengo grandes expectativas. O sea, el 2023 iba a ser de grandes retos, más de los que ya hemos vencido nosotros, porque poner una radio en Cananea no es cosa así como que, a ver, sí, tengo mi varita de los sueños, ¿qué quiero pues ahora, no? Amala, de un día para otro. De un día para otro, no. Fue todo un proceso y muy bonito. La verdad, gracias a todo el equipo, gracias a toda la comunidad, gracias a todo el talento que nos acompaña también, a los patrocinadores, todos, muy bonito, no, ha sido el 2022 y el 2023 viene con todo también. Sí, bueno, y quisiera hacer rapidísimo un recuentito de lo que sucedió el 22, pues a lo largo de este año, ¿no? Se sucedieron grandes noticias y terribles noticias, en el mundo deportivo, que es lo que yo ataco muchas veces, se vino el mundial, muy padre, se vinieron muchas cosas,
Y el 23 también se vienen ahí en lo deportivo, que sigo yo ahí con mi corte. Se viene, sí, con mi corte deportivo se viene el Mundial de Béisbol el próximo año. Ah, sí. Sí, la eliminatoria por aquí, en México, Estados Unidos, ¿acá? Canadá. ¿En dónde va a ser? En Phoenix. Y ah, es a nivel vamos a mundial. Tener charquitas. Sí, tocando lo deportivo y pues espero estar ahí presente también ahí con el hay que ir a cubrir, mono. Hay que ir a cubrir, ¿no? Muy importante. Muy importante, mono. Me voy a aventar, pero ya tengo el boleto. Sí, qué padrísimo. Bueno, vámonos con otra rolita y ahorita seguimos. Claro que sí. Antes que nada, quiero mandar un saludo muy especial a los que están laborando dentro de la empresa minera, que siempre ¡saludos! Nos sintonizan, a los que andan en su camioncito. Nomás que no les no los dejan hablar, no, por eso no se van a llevar taza. Sí, a los que andan en su camioncito, los que están ahí en los talleres, en las diferentes áreas, que sabemos que día a día oye, los escuchan. Oye, tienes un montón de radioescuchas y los tienes con todos los apodos, se los conoce el mono. Sí, no, y luego me dicen, nunca me saludas, ¿cómo que no? Un saludo para todos los que nos están escuchando. Vamos, René, adelante con otra melodía. Gracias. Dame de tu vida y de tu tiempo, suficientes para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue. Solo quédate un momento, hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tiempo. Pasen muy feliz cierre de año e inicio del 2023. Mucha salud, paz, prosperidad para todos. Saludos a Rubén Camargo. Saludos, mijito, ¿cómo andas? Saludos, eso mero, mi René. ¿Qué andamos, Cachito? Saludos. Oye, y muchos mensajitos también de los participantes del giveaway. ¿De qué se van a llevar con el giveaway, mono? Hijo de la mañana, es un paquetazo. Paquetazo. Y no de los de la puro aire, ¿no? Lleva, fíjate, tenemos un regalo de la cervecería La Cananea, tenemos regalo del Pico Dulce, tenemos regalo que es calzado para niño y niña de parte de Deportes y Uniformes Huicho, y un calzado, y un regalo muy especial que consiste en, para los que usan leña, ¿no? Un hacha sí. Nuevecita. Todo mundo en Cananea. Sí, no, y déjame decirte que muy buena manufactura y muy buena marca, y pues un kit de guantes y un pasamontañas para esta
Época de frío, está ideal. Ya se cerró el giveaway, pero al final daremos a conocer el ganador. Yo le tengo una preguntita por aquí a René. A ver. ¿Te das miedo, mono? Tú estás como... Se me evaporó el agua ya. Te doy miedo, hijo. No, ya tengo mucho. Hijo. No, René, ¿a qué edad y qué instrumento fue lo primero que tocaste? ¿Qué fue lo primero que dijiste? Ay, esto me gustó. Pues, mira, la verdad es que yo cuando estaba chiquita, estaba en la primaria, tendría como unos 8 años, yo quería tocar la armónica. Entonces, fuimos a unos cursos de guitarra y mandolina y todo, y yo llevaba mi armónica. Sí, entonces, me dijeron que no, me dieron una mandolina. Okay. En igual de la armónica, me quitaron la armónica y me dieron aquí una. Aquí es de cuerdas, el curso, te dijeron. Sí. Entonces, no es de viento. Sí, entonces ya, pues, agarré la mandolina y pues ya eso fue lo que aprendí a tocar primeramente, ¿no? Y ya después ya en la secundaria ya con la guitarra, mi hermana me enseñó, ¿no? Porque me gustaba mucho la guitarra, pero no sabía. Son muy diferentes la guitarra y mandolina. Sí, sí, la mandolina son 8 cuerdas, son 4 pares de cuerdas dobles, ¿no? Okay. Entonces, y pues la guitarra son 6, ¿no? Son diferentes los tonos, son diferentes... ¿Y cuál te gustó más? ¿Cuál te gusta más? La guitarra. La guitarra tiene más campo de acción, la guitarra. Sí. No, es que la mandolina también le puede sacar mucho provecho, ¿no? Pero yo ya tengo bastante rato que no toco la mandolina. Ahí tengo una ahí rezagada. O sea, aquí la tenemos que... una. Te digo que miedo con el mono. Y también una armónica. Por si aprendiste. Por si quieres soplar. Oh, ¿Y de viento, música de viento, no tocas nada? No, fíjate que no. O sea, de pronto te quitaron la armónica y hasta ya, ahí. Ya me enojé con la vida. Ya. Y ya no le hice el intento, ya no le volví a hacer el intento. Oye, quiero mandar un saludo también a mi buen amigo René Castro, que es uno de los... Saludos hasta el observatorio. Dice que van bajando del observatorio, dice que bajo cero por allá. Uy, qué friazo. Está nevado todavía, ¿verdad? Muy helado, sí, dice que se disipó un poquito el espectro de la nevada, pero que sí está muy helado y los caminos aún congelados. Sí. Un saludo al Canco de Quitson también, que siempre nos escucha por ahí. Saludos ahí. Oye, y tengo otra tacita que voy a regalar a los radioescuchas que siempre, durante todo el año, se han estado comunicando, porque hay mucha gente que nos escucha, pero que no se comunica. Y ahí, pues, ni cómo saber que nos están escuchando. Pero la señora Alma, que siempre nos escucha, es la segunda ganadora de una tacita. La primera, pues, ya dijiste, ¿no? Nuestra buena amiga Lidia. Sí. Que nos escucha allá en el barrio de La Planta Nueva, ¿no? Sí. Nuestra gran amiga que por muchos años la conocemos y excelente persona. Y hasta ya me sé de memoria la canción que nos pide Lidia, ¿no? ¿Cuál te pide? Es que a mí no me pide canción, pues. No, sí, no. A mí comenta las noticias. Sí, ahorita lo vamos a programar. Ahorita lo vamos a programar. Ah, bueno, vámonos con música mientras. ¿Cuál otra nos traes de regalazo esta tarde, René? A ver, esta canción, no voy a decir ni el título porque luego se la van a saber. Dice más o menos así. A ver. El color de tus ojos me despertó mi interés. Yo solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido. Quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón, perfecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido, robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fuera el sueño que se vuelve realidad? Siento, no se puede.
te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y ves que se me estorró. Si te burlas, no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Amigos, excelente programa como siempre, Dios los bendiga. Dice Adilene Palma, buena rolita, buena cancioncita, dice. Y dice por acá María Elena López Vidaurri, feliz Navidad y próspero año nuevo para todo el personal de Oro Radio, excelente invitadaza. Marcela Vázquez, salud, trabajo y que no falte el amor y la unión en sus hogares para el nuevo año y excelente invitada, dice. Carla Lizeth Vega Durán, yo deseo muy feliz año para todas las personas y que reine la paz y la armonía en cada una de las familias y mucha salud, Dios los bendiga en este año 2023 y me encanta la invitadaza, dice Rosita Fuentes Chávez, deseo todo lo mejor, mucho amor, que haya salud para toda la familia. ¿Qué dice? Que haya mucho amor en la familia y sobre todo mucha salud. Muchos mensajes. Sí, mira, yo tengo otro mensaje también. Pues antes que se acabe este año, cierren ciclos, sanen sus heridas del alma, perdonen, sigan dando amor y sobre todo den gracias por lo que tienen. Qué importante. Así es. Qué importante, fíjate que son detalles en los que no nos fijamos y nos andamos quejando a veces, ¿no? Y ya es de tener casa, ya es de tener agua calientita que nos levantamos en la mañana para Dios bañarnos. Dios bendiga el quiso café. Ah, Dios bendiga el quiso a café. Y el pan. ¡Oh, pues! ¿Dónde la pasan, René? ¿Qué preparan normalmente de cena? Fíjate que cambian, ¿no? Mucho en los hogares. Sí. Pues generalmente todas las festividades las pasamos ahí en casa de mi mamá, con toda la familia reunida, ¿no? ¿Cuántos hermanos son? Pues somos tres hermanos, ¿no? Es mi hermana y pues mi hermano ahora no pudo venir, está en Hermosillo él. Pero pues estamos ahí con una tía Josefa, ella también va ahí. ¡Hermosa! ¡Abrazo a Josefa! Desde ahí nos juntamos, hacemos tamales. Acabó la generación. O sea, que normalmente ves que hagan tamales. Sí. Ok. Comemos, generación. Comemos tamales. Sí, así es más correcto. Comemos los tamalitos, el menudito. Y ya para Año Nuevo, pues igual ahí en la casa de mi mamá con pavo, ¿no? Es así. Okay. No puede faltar el pavo para día último y cabeza o pozole, algo así, ¿no? Siempre. Gracias a Dios, ¿no? Tienen rituales. A mí, por ejemplo, me gusta a veces sacar la maleta, darle una vuelta, que porque vas a viajar mucho. Y luego los 12 deseos, que las uvas. Las uvas. Fíjate que no, mi hermana sí tiene de que barre. Que barre o que las maletas o que quema, hace pensamientos, ¿no? En algún papel y lo quema, ¿no? Ok. Cosas negativas o algo y los quema, ¿no? Saludo a mi hermana. Anda bien atareada mi hermana porque ahora es la quinceañera mi sobrina y. ¿Ahora? Ahorita. Ahorita le vamos a ir a ayudar, pobrecita. Sí, hay que ir. Hay que vamos. Todos. No, si vamos todos, mejor se va a hacer la fiesta desde antes. Pero, pues ella es la que tiene más arraigado esto de hacer rituales, ¿no? Ok. Una prima te iba a hacer una pregunta indiscreta, pero mejor no. A ver. ¿Y qué prendas de color? Dorado, por favor. Yo me pongo un traje arcoíris que tengo por aquí. De lentejuela para brillar todo el año. No, con música mejor, porque otro ganador de taza, ¿no? Sí, a ver. A ver, ¿quién más que nos hayas hablado durante
durante el año, porque que nos escuchen pues muchos, pero que hablen y bueno, pero mira, tengo alguien, un amigo especial que siempre está pendiente. Siempre, ¿verdad? Siempre nos manda mensajes. Mensajes, fotografías, sí. Reportes, el menú del día. Sí, todo. El tazón de café. Tenemos aquí la tacita de nuestro gran amigo René Castro. Ah, mi familia. Qué bien, excelente. Que pase por su tacita. Que pase por su tacita, René. Dice que apenas va bajando. De hecho, me acaba de mandar mensaje. Dijo, aquí estamos oyéndonos, vamos bajando apenas. Del observatorio, dice, pero aquí todos los días nos escuchan. Ahí está, su taza de que siempre nos acompaña. De fiel radio escucha, ¿eh? Muy bien, perfecto. Ahora sí, música, ¿qué tenemos? La siguiente canción es me voy a ir un poquito para lo que me encanta a mí, siempre me ha encantado cantar, es la trova. Ok. Música de protesta. Me encanta. Esa canción es una canción de Violeta Parra, pero tiene algunas personas que la han cantado, ¿no? Unos matices diferentes. Sí, ajá, muchas versiones. Esta se llama Volver a los 17. Muy bien, espero. Adelante. Ahí para los que estamos ruquitos, sí. Para los chavorrucos. Los chavorrucos. Volver a los 17. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Esto es lo que siento yo en este instante fecundo. Se ve enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Sí, sí, sí. Paso retrocediendo cuando el test de desavanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se ve enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento. Juan Mago codescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se ve enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, con una tibia mañana, al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín, volando cuan serafín, al cielo le puso aretes, y mis años 17 los convirtió en querubín. Se ve enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Se ve enredando, enredando.
piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Rosa Isela Sánchez, los mejores deseos para sus familias en el 2023. Qué invitadaza, me encanta. Gracias. Dice: me Blanca, voy a volar, me voy a volar. Tú vuélate. Blanca Guadalupe dice: deseo que este 2023 Dios bendiga a todas las familias. Gracias, gracias por traer talento y mostrarlo aquí en esta radio. Pues aquí muchas gracias a ustedes también que les gusta, ¿no? Glenda Martínez, deseo de todo corazón que este año 2023 esté lleno de mucha salud, amor, prosperidad y mucha paz en cada uno, que este año sea mucho mejor que el año, el 2022. Feliz año nuevo 2023 y me encanta la invitada, dice. ¿Has compuesto alguna melodía tú? No, no tienes nada de tu no, fíjate que autoría. Un tiempo, no, hace un tiempo me dio por escribir, pero como no soy muy buena y lo dejé. Hasta ahí lo dejaste. Entonces, y luego se me hace bien difícil ponerle música, ¿no? Arreglarla. Ajá, entonces no soy buena para eso. Nada. No has compuesto ni una sola, ni para la familia. No. Nada. No. Ah, bueno, ok. Ahí sí, no. Mira, vámonos con, quiero que agradecer enormemente a Deportes y Uniformes Huicho, que es parte de del regalo que tenemos en esta tarde. Bueno, tiene todo para los deportistas, además, fabricamos trofeos para toda premiación en diferentes tamaños, al gusto del cliente, y elaboramos uniformes deportivos de calidad inigualable. Tenemos en esta ocasión el ofertón decembrino, uniforme completo para béisbol en tan solo $1,000. Tenemos estamos ahí en la calle Sexta entre Avenida Obregón y Sinaloa. Te puedes comunicar al 633-109-5109. De igual manera, fíjate, un excelente regalo es la educación. Decídete a formar parte de la mejor oferta educativa a nivel medio, superior y superior. Elige una carrera técnica como aduanas, contabilidad o enfermería, además asistente educativo. Esta última la puedes llevar también de manera virtual en tan solo 16 meses. Bien, parece una licenciatura en psicología, criminalística, trabajo social o derecho con título automático. No esperes más, si eres ama de casa, obrero, empleado y deseas una mejor oportunidad para tu vida, concluye tu prepa en tan solo 4 meses de manera virtual o aprovecha la modalidad a 1 año. Y para jóvenes egresados de secundaria, terminas tu prepa en tan solo 2 años. Próximo ciclo inicia en enero, volvemos el día 3. Márcanos el 645-33-33-024. Estamos ahí en la calle Cuarta, esquina con Avenida Obregón. Y estamos también listos con el pico dulce ahí, todo lo referente a bebidas de todos muy tipos. Muy importante, ¿no? Tamaños, colores, olores, marcas y nacionalidades, lo vas a encontrar en el pico dulce. Estamos listos para atenderte con las más altas medidas de higiene, para que tu compra sea de lo más segura. Estamos allá en el corazón de Cananea, en la Avenida Durango, número 12, desde las 8 de la madrugada hasta las 11 de la noche, el pico dulce. Qué rico, ¿no? También tenemos regalo del pico dulce. Ah, pero con el giveaway, Qué bárbaro. Lo hubieran dicho antes. Oye, otra tacita, tengo otra taza para otro radioescucha que todo el año se ha comunicado con nosotros y siempre nos comenta lo bueno, lo malo y lo feo. Tampoco creas que nomás nos vuelan de que, oye, qué padre, qué bonito. No, oigan, pues acá, ya, no, sí, de todo. Crítica de todo. Constructiva. Todo se vale. Muchas gracias al profe Pedro León y se lleva su taza. Oh, el profe Pedro León, que también siempre está pendiente y siempre lo agarro en curo porque cuando me marca siempre contesto: buenas noches. Buenas noches. Un saludo al maestro Pedro León también. Y de todos los programas está siempre. Sí, no, siempre está pendiente, siempre opina, sí, siempre sí, nos da sus comentarios y todo. Felicidades al profe. Y nos hace propuestas también. Oigan, sí, chicos, ¿qué les parece este tema, este otro tema? O sea, muy bien, muy bien. Padre. Aquí estoy modelando las tacitas, tacita para el café, para el té, para el chocolatito. También una bonita imagen, pues, de nuestro micrófono ahí, de los audífonos. Y por supuesto dice 107.3 FM XHSCAG Oro Radio. Gracias, bonita taza. Qué padre, ¿verdad? Qué emoción, qué emoción. Está muy suave las tazas. No, ya es. De hecho, te tenemos tacita. Está muy suave. Oye, esto ya es de cajón. Otra rolita. Muy bien. Vamos a seguir con esta que es para
Mujeres dolidas, dijo. Víctor. Sí, una poquita de agua también, por favor. Corazón, que sigamos juntos como familia, que haya felicidad y prosperidad, que no nos falte nada en este año nuevo. Feliz 2023. Maya Serrano dice los mejores deseos para sus familias en este 2023. Me encanta la invitadaza, dice Maribel Córdoba. Mi deseo para que todas las familias cananenses es que abunde la paz, la salud y la prosperidad, que todos los anhelos de sus corazones sean concedidos y que una lluvia de bendiciones sea derramada en sus vidas. Muchas felicidades por la invitada, me encanta, dice. Y encantada la gente con la invitada. Qué padre, qué padre. No, nos estás haciendo el día, René. También un saludo a nuestros amigos los socorristas, los bomberos. Saludos. También la Policía de Tránsito Municipal, que también siempre nos traen sintonizados ahí, siempre, ¿no? Siempre se reportan también, gracias enormes a ustedes. Le repito, el giveaway ahorita al final del programa me están preguntando, oye, ¿quién ganó ahorita? Al final, ahorita, no se desesperen. No se desesperen. Le estamos haciendo emociones. Sí, ¿no? Cortesía de cervezas artesanales La Cananea, del Pico Dulce, de nuestra amiga la licenciada Micaela Vera, y de Deportes y Uniformes Huicho. Ahorita un ratito más. Muy bonito pensamiento nos mandaron, muy sí, bonitos mensajes con debido a nuestro giveaway también. Te quiero
en recomendar luces CEO que te moderniza y te pone en onda. Tenemos todo tipo de iluminación para tu casa, de las lámparas solares, las cámaras de seguridad, la tecnología inteligente, las Alexas tercera y cuarta generación, apagadores y tomacorrientes con Wi-Fi, todos compatibles con Alexa. Te esperamos allá en Los Ranchitos, en la Corona Agropecuaria, de lunes a sábado de 9 a 7 y los domingos de 10 a 3. Estamos en Facebook también como Luces I.O. También un saludo a Nuevo Casalugo, allá todos los bacanuchis están listos para atenderte con más de 100,000 artículos para renovar el hogar y sorprender a tu familia. Contamos con el duplicado de llaves al instante y el mantenimiento a los calentones de gas y boilers de paso ahí con el bacanuchi mayor, no te confundas, ánimo. Oye, a ver, este es tu fiel radio, escucha el tapicero. Ah, mi buen amigo el tapicebrio, veloz también. Como le digo, mi buen amigo el tapicebrio que se reporta siempre y ya sabe dónde estamos, aquí le tenemos también un regalo. Una taza. A mi buen amigo el tapicebrio, repórtate, sé que me estás escuchando, ya sabes dónde estamos, vente por tu tacita para el café o para lo que quieras, ¿no? Para el tecito, para lo demás. Oye, siguen los mensajes, un montón de mensajes, que casi como 100, me voy a estar toda la tarde leyendo los mensajes. Mejor nos vamos con música. Oye, ahora sí que la última y nos vamos. Ah, muy bien, muy bien. Desde, bueno, para entonces. Ah, no, si traes más repertorio, nos quedamos. Tú dale, no, no. Dale, pues nos quedamos aquí. No hay apuro. Sí, a ver. Bueno, ¿cuál nos traes? Esta es una canción que la cantaba mi padre. Y está muy chistosa, pero está muy bonita también. Ah, okay. Se llama Señora de Juan Fernández. Ah, entonces, dale, okay. Espero que les guste. Adelante, adelante. Sí. Quiero que el pueblo se entere quién es la señora Pérez de Mendizábal y Fernández, más conocida como la señora Moralina. Los que dicen que es hermosa no la vieron sin pintura, ni es tan buena, pues le he visto fumar delante del cura. Ella es la señora Moralina, combate públicamente bikinis y minifaldas y baila en el club privado un poco más que descalza. Ella es la señora Moralina, para el joven, el anciano, para el niño y para mí y para vos. Yo no hablo por rencoroso, tampoco por egoísta, y menos por ser su esposo, sino por ser su analista. Señora de Juan Fernández, haga el favor de no tratarme así. No piense que por el pelo soy un sujeto de muy mal vivir. Comprenda que todos los hombres no pueden vestirse como su marido. Los tiempos han cambiado mucho y ya nadie convencen, ya los hombres finos. Señora de Juan Fernández, pregúntele a su marido. Él sabe que soy decente, roba conmigo y aparte de eso somos. Yo sé que el pueblo no me mira bien por culpa de pequeñeces que he cometido cuando la niñez. Ya no le pego a mi abuelita ni con la escopeta no le tiro a nadie. Ya he abandonado el contrabando y ahora me comporto con mucho donaire. Señora de Juan Fernández, no me corte la llamada. Quiero avisarle que su hija Juana se fue conmigo esta mañana y dentro de una o dos semanas nuestra familia será aumentada. La 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 la. Señora de Juan Fernández, si encuentro algún trabajo bueno,
mensajes, aquí me van a hallar toda la tarde. Dice Pamela Ordaz, qué invitadaza de lujo, feliz año nuevo y un próspero año 2023, gracias. Y acá más mensajitos, dice Wendy Rosas de Sierras, les deseo mucha salud, trabajo, amor, felicidad, muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga y proteja siempre. Feliz Año Nuevo 2023. Me encanta la invitada que tienen. Javier Iván Medina Flores, muy feliz Año Nuevo. Mucha salud, bendiciones para toda la familia. Qué padre que está René en cabina, dicen. Lizeth Menta dice, deseo mucha salud, bendiciones para todos ustedes. Me encantó el programa de cierre de año. No, pues estupendo. Fíjate, gracias a la participación de nuestros radioescuchas, que tenemos muchos que a veces en estos programas es cuando, ¿no? Cuando se comunican. Se desbordan, sí, cuando se comunican, que siempre están ahí presentes con nosotros también. Un saludo a la gente que está elaborando por allá en la fundidora de Cananea, que también nos tienen y están disfrutando por ahí la buena melodía. Buena música. Oye, a Don Lucio, un saludo a Don Lucio, le vamos a regalar también su taza, porque todo el año se comunica con nosotros. Don Lucio, ¿cómo apellido, Lucio? Ganador, no me acuerdo cómo se apellida, pero Cruz. Lucio, sí, Don Lucio Cruz, Don exacto. Lucio Cruz. Ya le tenemos su tacita ahí, ganador de esta taza, a quienes nos estuvieron hablando durante todo el año, porque yo sé que hay mucha gente que nos escucha, pero no se comunica. Sí. Oye, René, ahorita te decía, ahorita vamos a hablar de temas más fuertes, ¿no? los estereotipos, y cómo desde la música tú estás aportando para cambiar estos estereotipos. Híjole, pues, ya te hice pensar, ¿verdad? Sí, sí. estoy tratando, porque en el ámbito de la música, no te creas que hay muchas oportunidades para nosotros como mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada vez que tengo oportunidad, me gusta mencionar que habemos mujeres muy fuertes, que habemos mujeres que queremos oportunidades. Uh-huh. Y no se nos han dado por lo mismo, ¿no? Por simple hecho del género, ¿no? Claro. Pero andamos haciendo nuestra luchita, y pues yo estoy en un colectivo feminista. Uh-huh. Entonces estamos haciendo varias actividades todo el año, no nomás es por lo de 9 de marzo. Sí. Estuvimos haciendo unas actividades para ayudar a los padres de una muchacha que encontraron en la carretera. Son de escasos recursos y andamos apoyándolos en lo que podamos. Uh-huh. Pues que no, simplemente un consejo para mi opinión, ¿no? Que nunca traten de dejarse, de bajar la voz, de alcen la voz en algún tipo de abuso, de tanto laboralmente como familiar, como de pareja. El abuso no viene solamente de la pareja, no viene de diferentes ámbitos. Entonces, tener igualdad laboral, de eso se trata, de lo que estamos tratando de luchar, no nosotros como colectivo, ¿no? Qué bonito, sí. Fíjate que yo te voy a decir una cosa, yo no quería entrar al aire porque le digo a Miguel, o sea, yo cuando puse la radio la puse sí para venir a ayudar a cambiar el chip a Cananea, uh-huh. Pero le digo a Miguel, ¿sabes qué? Yo no quiero entrar al aire porque pues yo soy muy diferente, ¿no? Y entonces me dice Miguel, pues es que por eso precisamente me dice. Así es, lo diferente es bueno, y más, o sea, locutoras mujeres, y que tú tengas esa iniciativa, híjole, les va a abrir puertas a muchas mujeres que tengan ese plano. Que tengan, y a hombres que nos ayuden a así las mujeres es. También uh-huh. En la igualdad, ¿no? Aquí, sí, por ejemplo, sí es. Mi familia, a mí, que me ha apoyado, que cuando yo estaba chiquita eran muy machistas, entonces yo tuve que trabajar desde el interior de mi familia para cambiar el chip. Y bueno, los hermanos más grandes, porque los hermanos ya ya de mi edad ya es otro chip, y ya las nuevas generaciones ya traen otro chip completamente, sí. Pero mis hermanos más grandes, machistas completamente, y tuve que trabajar desde el interior del hogar. Y entonces dije, tengo una super tarea con la sociedad. Sí. Si ya pude al interior de
familiar, ahora sí al exterior. Así es. ¿No? Así René, es. ¿Trabajas también de manera personal o contrataciones? Sí, o claro algo? Que sí. Desde, danos tu número, ¿a dónde te pueden comunicar? Es, tus redes. Pues en mis redes estoy como René Sofía Sainz Rojas, Facebook, ¿no? Número 645-551-6513. Ahí pueden comunicarse. Una serenatita, algo, ¿no? No sé. Claro, por supuesto, mira. O sea, una reunión familiar, una trubita, una serenata, familiar, ¿sí? Por supuesto, ¿no? Así ahí es. Ahí a los diferentes comercios y, ¿no? De la localidad, ahí está, sí. Mira, disponible. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Disponible. ¿Has actuado alguna vez así de manera grupal o en algún conjunto? Pues sí, ya tengo años andando yo sola, no por mi cuenta, pero sí, antes sí teníamos un grupo, pero pues, o sea, cada quien agarró su camino, ¿no? Entonces unos se salieron de a otras ciudades y todo, entonces es un show para juntarnos, pues, ¿no? Pero pues ahorita ando por mi cuenta, ¿no? Súper bien, tú. No, pues ahí está, repito el número, 645-55. ¿Qué? 16513, a ver, lo dije bien. 645-551-6513. Ok, 645-551-6513 para contrataciones, sí. De René Sofía Sainz. Sí, René Sofía Sainz. Así también te encuentran en ajá, tus, en el Facebook. Esa es Facebook. La única red social que tengo, el Facebook. ¿No? Así que, bueno, ya saben, ¿no? Una contratación. Oye, ¿cómo te visualizas de aquí a 5 años en el ámbito profesional? Híjole. Pues espero yo haber logrado. Pues el proyecto que tengo con mis alumnos de la preparatoria. Muchos saludos a todos mis niños, los quiero mucho, un abrazote enorme a todos. ¿Tienes prospectos buenos ahí, imagino? Sí, claro, todos tienen un talentazo, tocan la guitarra, tocan requinto, toca el muchacho. Mira. Que toca el bajo, uh-huh. Diego Sosa se llama, y ya lo quemé. Saludos. Entró tocando el bajo, uh-huh. Y de repente me salió con un vozarrón, uh-huh. O sea, me sorprendió. Y pues ahora lo traigo tocando el bajo y cantando. Primera voz. Sí, wow. O sea, oye, tienen no. Mucho, qué chula. Y no nos enteramos, fíjate, no sé, a lo mejor no sale el talento de la familia o del talento de las escuelas. La importancia, pues, también de los medios de comunicación, que nos enteremos para poder invitarlos, para poder hacer algo también, entrevistarlos, que se den a conocer. ¿Dónde se presentan o solo trabajan ahí local en la escuela? Nos hemos estado presentando en varios eventos, mayormente son por parte de la preparatoria Lázaro, sí, Cárdenas, claro. Pero hemos estado en radio también, los he llevado, ¿no? Uh-huh. A ellos. Entonces, okay. ¿Es una rondalla o cómo no, la manejas? No, es un grupo acústico, somos 9 integrantes. Entonces, mira, entre mujeres y hombres es mixto, ¿no? Y ahí en las exposiciones de la escuela. En las presentaciones estuvimos en el museo ahora para lo de la Revolución Mexicana y estuvimos cantando unas canciones bien revolucionarias, que la delita, la tequilera, sí. O sea, ahora para diciembre también hubo una pastorela, uh-huh. Y ahí estuvimos cantando canciones navideñas y ahí los traigo. Muchas bien, veces yo creo que los enfado, pero no, qué ahí los traigo. Bueno, qué bueno, no, o sea, si no los traes tú, ¿quién los va a traer? Ya los alineaste, al principio estaba como el Chavo del Ocho, y si tocamos toda la misma, dijeron. Qué bárbaro. Diferentes melodías. Bueno, oye, tengo otro, también un fiel radioescucha que me gustaría mencionarlo. Ok. Que también siempre incluirlo. Y me habla incluso cuando, hasta que estoy en la casa, ¿no? A las 2 de la mañana, oye, pues, ven acá. Ay, no se nota de la ahorita radio. Ahorita voy a ir, le digo a la radio, no, para, son 3 hermanos, pero pues, ahí muy en especial para el mayor de ellos, a mi tocayo Miguel Copetillo. Ah, la popular Chenchona, le dicen. Saludos, un saludo ahí a los hermanos Copetillo y en especial ahí el Chenchón, que ahí le tengo su tacita también para el café, no, si pudiéramos. Ahí se la comparten los 3, hombre, ahí le echan de lo mismo. Sí, un saludote a los hermanos competidos que también son de nuestros fieles radioescuchas. Sí, llegando los mensajes, dice Mercedes Flores, mi deseo para que este próximo año nuevo 2023 es más que nada salud, porque con salud llega todo lo demás y no nada más para mi familia, sino para el mundo entero y para ustedes. Un fuerte abrazo, excelente invitada, dice Heréndida López. Desearles mis mejores deseos
para este año 2023 a toda mi familia, familias de Cananea y de la región, que mi Dios les llene de felicidad, mucha bendición, paz, armonía y sobre todo salud y todas las cosas que existen sobre la tierra, que los deseos de, se los deseo de todo corazón, que sea maravilloso el 2023. Me encanta la invitada, dice. Oye, otra rolita. Pues ahorita lo que estábamos platicando de lo de mujeres y todo eso, entonces voy a cantar una canción. Es un poquito fuerte, pero es la verdad. Es una canción de René Ghost, uh-huh, y se llama Querida Muerte. Es yo creo que como un himno que adoptamos nosotros, ¿no?, los feministas, uh-huh, y está muy fuerte, pero es la verdad. Contundente. ¿No? Sí. Ok. Ajá. Adelante. Crece en mi cabeza, será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan. Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra. La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un nanas que el abastecido? Mire, ven si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomas te lo sirvan cuando estés ahí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si les mortifique que alguna mujer los mate. Ay, querida muerte, no, no vengas hoy. Estamos viviendo, bueno, que se está viviendo de toda la vida, pero fíjate que ayer platicaba con algunos amigos, muchas gracias que me invitaron ayer a comer al Rancho Cerro Colorado,
Estuvo fabuloso, me encantó. Y platicábamos precisamente de ese asunto que antes la mujer no, bueno, no podíamos expresarnos, ¿no? Era sentadita en la esquina y listo, y ahí se me queda. Hoy en día, pues hemos ido conquistando espacios y hemos ido hablando un poco más. Alzando la voz. Sí. Hay hombres que nos apoyan, que hemos ido evolucionando, pero también está esa otra parte de los feminicidios que desafortunadamente han ocurrido a lo largo de la vida, pero bueno, estamos cerrando el 2022, pues a lo largo del 2022, ¿no? Muy fuerte, y en ese sentido, pues que se vayan abriendo espacios, que como mujeres también se nos vaya abriendo espacios, la mente, la preparación, el que no nos juzguen por ser mujer, ¿no? Así es. Falta mucho todavía por hacer, pero pues me he estado dando cuenta yo que hay un poquitito más de tolerancia, ¿no? Pero por eso tenemos que estar unidas todas las mujeres, no echarnos las unas a las otras, al contrario, tratar de apoyarnos en todo lo que podamos para hacernos más fuertes, porque por ahí dijeron que el peor enemigo de una mujer era otra mujer. Entonces yo no la veo de esa manera. Creo que habemos mujeres que nos importa aportar, cuidar a otras mujeres y tratar de ayudarlas y en lo que podamos, ¿no? En lo que esté en nuestro alcance. Es un cliché eso de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Entonces, si seguimos viviendo de clichés, nunca así vamos a salir de lo nunca mismo. Nunca vamos a salir, ajá. Vamos a estar siempre encajonados. Y agradecer a los hombres que nos apoyan, que nos ayudan. Eso es bien importante también. Hay de todo en el aspecto de la vida. También hay hombres buenos y mujeres malas y de todo. Pero bueno, estamos cerrando el año con un excelente programa. Y bueno, vamos a... ¿Qué te queda el 2022? ¿Qué te dejó? Pues muchas enseñanzas, tuve pérdidas perdí a muchos seres queridos, me pudo mucho, no estaba preparada para eso, pero me enseñó a que soy fuerte, a que puedo con eso y con más, ¿no? Uh-huh. Me dejó mucha fortaleza y muchas ganas de salir adelante, ¿no? Y de superarme. Nunca como esta época fue muy... dolorosas las pérdidas, ¿no? Que tuvimos familiares todos. Es que fue mucha gente muy pegada. Pues. Sí, muy cercana. Muy rápido, muy conocido, sí, muchos no alcanzamos a despedirnos. Sí. Exacto. Muchos, pero bueno, estamos los que estamos y somos los que somos. Bueno, y sí. Yo creo que yo me quedo con qué nos enseñó, ¿no? Las pérdidas esas también, o sea, a mí en lo personal me enseñó que es el vivir aquí en la hora, el disfrutar a mi familia hoy. Si no me daba tiempo para ir con mi familia, para estar con ellos, hoy nos damos tiempo, nos reunimos hace muy poquito tiempo, toda la familia, cosas que no hacíamos, ¿eh? No, o sea, y sobre todo el aprender a vivir diferente. Sí, sí. A lo mejor antes eras muy retraído, muy... No, de cierto. Como que aspectos. Tenía uno toda la vida para hacer las cosas, y ahora ya sabemos que puede ser que mañana uno. No estemos. Así es. Eso nos ha pasado, pero bueno, es la enseñanza que nos dejó el 2022. Sí. Vamos de cara a un 2023 con muchas expectativas, con mucha esperanza, con mucha fe. Con todos los con todo lo que no pudimos hacer el 22 por muchas circunstancias. Sí. Te quedaste con algunas cosas en el tintero, como todo, me imagino. Pues sí, pendientes. Viajes pendientes, cosas pendientes. Pero espero que se lleguen a cabo este próximo 23, o sea, sí. Que bueno. Yo les decía que me choca la palabra de propósitos. Pero metas, objetivos, esos siempre van a existir. Pero lo de propósitos a mí se me hace como sueños guajiros. No quiero bajar 20 kilos. Bueno, a ver, hazte la meta, el objetivo y haz todo el procedimiento, todo el proceso que vas a hacer en enero, en febrero, en marzo, para llegar a diciembre del próximo año, del 2023, y los 20 kilos que quieres, ¿no? Queremos que vos sabes. Más bien, son metas tangibles, ¿no? Sí. Metas tangibles. Sí, o sea, no puedes, o sea, obviamente no podemos querer mover la montaña, sino
agarra el si pipí no ha, y la para, sí, ¿no? Sí, si no hace uno nada, pues cómo vamos a realizar las cosas que según nosotros traemos en la cabecita, ¿no? Hay que tomar acción, hay que positiva. Exacto. Oye, a ver, el Rafa Refaccionaria también, que siempre nos están escuchando. Salud, le vamos a regalar una taza porque siempre nos hablan, nos comentan, las transmisiones en redes sociales también siempre están con nosotros, así que su taza también para ellos, que muy merecida. Sí, el Rafa Refaccionaria, mi compa Rafa, y todos los días platicamos y hablamos de deportes. Y con Katy también. No, y todos los reportes de lo que pasa alrededor, luego me lo lleva el Rafa. Excelente, excelente. Vámonos con otra rolita. Esta me lo dieron, Una de las clásicas que siempre me piden. Uh-huh. Y a ver qué tal es el... Mi hija le dice Jacinto sin novio. ¡Sin novio! Mi vida. ¿Cuántos años tiene tu hija? No, cuando estaba chiquita, me decía, ya ahorita tiene, acaba de cumplir 21 años el 27 de diciembre, ya. Saludos, madre ya mía. ¿Ya te dice suegra por ahí? ¡No! Yo bien celosa, ¿no? Que había ahorita una quinceañera o una boda de la familia. No, quinceañera. Ah, perdón. Ay, mono. Saludos, mamá. En la capital lo hallé en un mercado, consume capaz, descargando un carro. Le dije, padrino, estaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle a ahijado que Ana y denle cuente que me ha encontrado, que yo ya quiero volver para allá, al fin ya no tengo ni dónde llegar. Murió tu madrina, la Trinidad, los hijos crecieron y ¿dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal, sin lo que más quiero. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me parece verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca pa' ver pasar la mancha de garza rumbo al palmar. Jacinto se novio, Jacinto Dan, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno de la ciudad. ¡Bravo! ¡Híjole, qué fuerte esta rola también! Esa me llega. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fuerte! Muy
muchos mensajitos, dice Gaby Herrera, salud y que el amor y la unión nunca nos falte, que la dicha y la felicidad esté en, de nuestro lado siempre. Un fuerte abrazo a la invitada, me encantó. Ay, abrazo de vuelta. Dice Carolina Toisegua, deseo que mi familia en este 2023 que tenga mucha salud y prosperidad, muchas bendiciones, les deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias por la invitada, me hicieron el día, dice Nubia Valdés, mis deseos son que Dios nos colme a todos de salud, que lo demás viene por añadidura, bendiciones y feliz año. Me encantó la invitada, dice Dania Galaviz, los mejores deseos para sus familias en este 2023, un fuerte abrazo a la invitada, dice Edith López, que la salud, el amor, la paz y la prosperidad reinen en todos sus hogares para este 2023, gracias, gracias por esa invitada, dice, me encantó. Lorena Rosas dice, deseo lo mejor a todas, no hombre, aquí me estoy hasta las 10 de la noche leyendo los mensajes. Sí, son como 200 mensajes, no, que nos han llegado. Un enorme a todos ellos también, sí. A nuestros patrocinadores, a Taquería La Pasadita, a Tortilla de Harina Escobedo, que siempre están aquí presentes escuchándonos, por supuesto también a Panadería El Gran Danés, ¿no? Uno de los qué de rico. Más fieles. ¿Cómo no pedí un panecito ahorita? Qué bárbaro. Asadero Mi Caranea. Asadero Mi Caranea, que trabajan hasta el día de hoy. Una parrilla ahí. Les recuerdo, ¿no?, que tienen parrilladas y eventos. Una parrilla y una parrillada. Una parrillada. También, por supuesto, a El Nopalito, a Cervecería La Caranea, a todos a ustedes que siempre están presentes con nosotros a lo largo de todo el año. Gracias enormes. Ya les comentaba también Deporte y Uniformes Huicho, que nos tiene ahí el presente. Hemos estado ahí dosificando, ¿no? Porque nos mandaron muchos zapatos, calzado, para niño, para niña, todavía para niño, para tenemos niña en existencia. Ahorita vamos a regalar más, sí, todavía, qué bárbaro. A continuar, pero bueno, agradecidos con ustedes de nueva cuenta en este cierre de año. Todos los invitados, todos los invitados que tuvimos a lo largo del año. La noticia, los patrocinadores. Mejor noticia que diste durante el año, a ver que recuerdes. Ay, Miguel, la tiras muy así, muy, muy, muy bonita. Sí, la mejor noticia que diste durante el año. Híjole, mira, le dimos seguimiento a este niño Angelito y no culminó como yo hubiera querido la noticia del 2022. Que necesitaba dos operaciones porque no escucha. Y estuvimos apoyando a su mamá en las diferentes actividades, dándole difusión, ella juntando recursos, con diferentes actividades que realizaba y con donaciones. Le logró juntar algunos recursos, pero no fue suficiente para operación. Todavía seguimos en la tarea. Yo creo que ese tipo de labor comunitaria que podemos hacer es lo mejor que podemos realizar, ayudar a esa gente que lo necesita. Y que yo creo que esa fue la noticia que más me gustó, de ayudar. Y todavía sigue ahí en el tintero para que Angelito pueda escuchar. Todavía hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Esta es una plataforma y un espectro muy grande, ¿no? Sí. De apoyo a nuestra comunidad, que para eso surgió, de hecho, ¿no?, la red comunitaria Oro Radio que tenemos para todos ustedes. Y bueno, por aquí también han surgido grandes casos, grandes personajes, grandes deportistas, artistas, cantantes, como sí, tenemos en esta ocasión. Y bueno, vamos a continuar el 2023 de igual manera y con más fuerza, ¿no? Qué padre, qué padre, qué padre. Ay, qué emoción. ¿Con qué cerramos? Vamos a cerrar. Oye, ya. Teníamos planeado una hora, ya nos fuimos dos horas, René. Oye, ¿y la quinceañera? ¡Puta madre! ¡No, no, no! La adornada, ahí voy, no, hermana. Ahí voy, hermano, ahorita. Ahí voy, hermano. Bueno, quiero terminar con una canción de Alejandro Filio. Esta canción se la compuso para Jaime Sabines, para el poeta Jaime Sabines, y es como en homenaje a él. Okay. Y pues muchas gracias por la invitación y que todo lo bueno se les multiplique a ustedes. Qué bonito, y gracias. Muchas gracias por la labor que están haciendo de ayudar y de pues con su radio comunitaria, ¿no? Es una labor enorme, Yasmín, y es una fortaleza la que tú tienes para
pues todos, ¿no? Para todo levantarse equipo, sí. Todos los días. Yo sí. Como cabeza, pero todo el sí, equipo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, mis respetos para ustedes y agradecidísima siempre por haber estado aquí con ustedes. Y que sea la primera de muchas. Sí, aquí me la voy a llevar. Muy bien. No, 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 ya conoces el caminito. Ya conozco. Todos los viernes. No, los viernes está la psicóloga, entonces, No, por ahí de las 5:00 de la tarde. Ah, bueno, sí. Oye, también necesito una psicóloga. Oye, esas las necesitamos todos. No, o sea, ya diste en el clavo, ¿no? Entonces voy a venir. Qué bárbaro. Ah, sí, ah, primero la terapia y luego la música luego la para música, relajar, sí. Tú muy bien. Adelante, René, gracias. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Jaime, la luna llora sin ti, suele venir triste. Nada la vuelve nueva hasta hoy. Fuiste su amor, fuiste este metal, su corazón. Nada podrá calmarla. Puedo escribir otra canción, pero nunca salvarla. Jaime, para un poema de amor, solo tu voz canta. Los amorosos vienen por ti, callan porque les falta. Amaneció sin porvenir el sueño, la palabra siempre estará para vivir en la sombra del agua. Amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vista. ¡Wow! ¡Híjole! Ahora sí que cerramos con broche de oro. Para el señor Jaime Sabines, ¿no? Gracias enormes. Muchas gracias. Muy agradecida, la verdad, muy agradecida que hayas venido. Cerramos con todo el año. No, hombre, pero oye, si así de fuerte cerramos el 2022, no quiero saber el 2023 cómo va a venir. Estar mucho mejor. Muy agradecida que hayas estado aquí. La verdad, le sumas al proyecto, al venir con tu talento y mostrar lo que traes, lo que tienes, que es bien poderoso. Ay, muchas gracias. Y nos mueve yo creo que este 22 era importante también que cerráramos movidos para empezar el 2023 con todo. Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas, y pues yo, como te digo, agradecidísima y pues es lo que traigo ahí humildemente. ¡Ay, cállate humildemente! ¡Qué bárbaro! Bueno, repítenos tu teléfono y las redes sociales. Es René Sofía Sainz Rojas en Facebook y 645-551-6513, mi teléfono personal, ¿no? Para contrataciones, es una excelente tarde, noche, puede pasar aquí. Así es. Una noche bohemia. ¿Qué andas haciendo, René Sofía Sainz? Empiezo a cantar las de Paquita, ¡ay, ya, ya! Las de la Jenny. ¡Qué bárbaro! Bueno.
bueno. Esa es otra historia. Yo no sé qué pasa en mi espacio, se traban las de la Jenny, no sé. Es algo que siempre ha pasado, perdón. Siempre bueno, no. En atención a una llamada que nos hicieron ahorita, que si, cómo está la cuestión del clima, que no la dijimos. A ver, sí, pero, no dijimos ahora el clima. Hoy y mañana no se esperan probabilidades de lluvia. Yo ya estoy esperando la nevada. Se espera lluvia, lluvia o aguanieve. Para el próximo domingo, ¿eh? Para el domingo. Es el pronóstico que tenemos para el próximo domingo. Vamos a amanecer domingo. Con el año nuevo blanco. Sí, va a haber una temperatura de menos un grado centígrados y la más helada será... ¿De menos nueve? No, ¿menos 13? Menos 3 el lunes. ¿Menos 16? Y martes. No, 16 la favorable. Ah, ¿no? Ok, ok. Oh, ¡ay, qué susto! Bueno, de todos modos, menos 10. No. El domingo tendremos 9 la máxima, menos 1 esa noche, ¿no? Lunes, 7 la máxima, menos 3 la mínima. Ah. Martes, 9 la máxima, menos 3 la mínima. Qué susto. Ya hasta el próximo jueves romperemos el espectro de las negativas. Menos 3 va a ser la más baja. Menos 3 la más baja esta semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles. Y el domingo se espera lluvia y agua, nieve. Hoy y mañana. No tenemos probabilidad de lluvia. Ah, ok. No, yo ya estaba esperando la nevada. Recuerda que yo no me equivoco con el pronóstico, yo nomás lo leo. Muy bien. Bueno, vamos. Muchas gracias, René. Gracias, René Sofía Sainz. Es un súper talentazo que tenemos aquí en Cananea y la región. Vamos con patrocinadores, regresamos. Gracias por acompañarnos. No se vaya, vamos a decir quién ganó el giveaway. Volvemos con el ganador del paquetazo del giveaway, ¿eh? René. En Tortillas de Harina Escobedo te ofrecemos las más ricas tortillas elaboradas con materiales de primerísima calidad y con la más alta higiene. Tenemos la tortilla taquera ideal para restaurantes y la tradicional tortilla para lonches especial para los burritos. Tortilla sabrosa, tortilla bien hecha y a un precio justo, solo 24 pesos el paquete. Manejamos mayoreo y menudeo para la frontera y la región. Somos las de la etiqueta naranja. Búscala en todos los comercios, expendios, changarritos y en la tiendita de tu barrio. De seguro las encuentras. Márcanos al 645-115-3024 y 645-113-8952. Tortillas de harina Escobedo. La tradición en Cananea es el pico dulce, con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Durango número 12. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. El pico dulce. Nuevo Casa Lugo, listos para atenderte con más de 100,000 artículos para renovar el hogar y sorprender a tu familia. Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil y en seguridad industrial. También tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más surtida de Cananea y la región con artículos de seguridad industrial como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros número 1, Colonia Minera 1. Teléfono 645-33-231-56, Nuevo Casa Lugo. Como a todo sonorense, a mí me encanta la carne asada y encontré el mejor lugar para disfrutarla en Asadero Mi Cananea, con el sabor y el sazón único de su parrilla. Saborea con nosotros la asada, tripita, adobada, costilla rib y muchísimo más, ya sean tacos o burros bien reportados. Además, te ofrecemos las parrilladas para 2, 4 o más personas. Prueba las exquisitas papas locas con la carne de tu preferencia, queso, chile verde y crema para chuparse los dedos. Y para los golosos, pide el burro de WhatsApp, monstruosamente delicioso, medio metro de pura carne en su punto. Acompáñalos con la salsa de casa, mango, piña, tatamada, lavandera y la tradicional salsa roja, así como su verdura fresquecita, atendido por el mejor taquero de la región, Hugo El Champs de Nojian. Manejamos reservados para tu evento y taquizas en tus festejos. Atendemos de miércoles a jueves de 5 de la tarde a 12 de la noche y los fines de semana de 5 a 1 de la mañana. Estamos en la calle Escuela junto a la Unidad Deportiva. Llama y recoge al 645-113-6563. Asadero Mi Cananea, patrocinador de Oro Radio. ¿Cuántas emociones fuertes, no, mamá? ¡Qué bárbaro! No, ya se despidió por ahí
René, que le agradecemos enormemente porque qué bonito. Anda a las carreras, sabemos que tiene compromiso familiar muy grande. Oye, es que dijimos una hora, de 12 a 1 ya son las 2 de la tarde. Sí, bueno. Se nos fue volando. Pero tenemos el cierre, ¿no? El giveaway. El giveaway, que fíjense, vamos a platicarles a ustedes. Muchas participaciones, tuvimos infinidad, ¿no? De comentarios y todo, pero hemos elegido el comentario más ad hoc. Y fíjate, se va a llevar, un paquete de la Cananea Cervecería, que consta de un six pack que trae de las güeras y las morenas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, también por ahí un presente del Pico Dulce, también lleva muy ad hoc para estas fechas, ¿no? Es un hacha nuevecita y guantes y pasamontaña, ¿no? Ahí por parte de la licenciada Micaela Vera, y también calzado para niño y niña de deportes y uniformes Huicho. Fíjate que fue un giveaway que mantuvimos toda la semana, gracias a nuestros patrocinadores que participaron ahí, y a todos ustedes, ¿no? Que también le dieron like, compartieron nuestra publicación, y en un momento vamos a dar a conocer quién se lleva, ¿no? Ya tengo aquí quién, pero, estoy viendo las bases, teníamos bases para... Sí, las bases eran participar en el giveaway. Ah, ok, bueno, las bases las tenemos acá, perdón. A ver, ahí mismo en la fotografía está. No, sí, aquí la tengo, darle like y compartir nuestra publicación del giveaway en la página del Mineral. Poner en los comentarios los mejores deseos para tu familia este 2023. Así de sencillo estaba y ya estaba participando. Darle like y compartir y poner en los comentarios, ¿no?, los mejores deseos para este 2023. Y pues ahorita vamos a dar a conocer ya. Es que ya tengo el comentario ganador. Ganador, nada más que estoy verificando. Híjole, creo que no compartió. No. Creo que no compartió. A ver, le tomo foto aquí y checan que los chavos aquí, a ver, sí, que nos apoyen aquí. Que nos apoyen. Los muchachos. Para ver si participó esta persona, si hizo el procedimiento completo. Si gustas ir diciendo los patrocinadores, Miguel, mientras. Sí, claro, por supuesto. Bueno, nos quedamos aquí con nuestros patrocinadores. Te quería comentar, Taquería La Pasadita, que va a trabajar todavía el día de mañana, me estaba comentando mi compa Rafa. La Pasadita el día de mañana trabaja en horario normal, descansaremos domingo y lunes, volvemos de nueva cuenta el martes, y les desea lo mejor de lo mejor con la mejor birria y cabeza en tacos y caldos y las riquísimas marihuanas, lo que nos distingue son las tortillas de maíz recién hechas totalmente a mano. Visítanos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones, por la avenida Campus Mineros, tenemos ahí frente al centro de salud, y por la calle 8, de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Taquería La Pasadita. Por supuesto, un saludo muy grande a Tortillas de Harina Escobedo, a mi compa Rafa y familia, que te ofrecen la marca Tortillas de Harina elaboradas con la más alta higiene y calidad. Tenemos la tortilla taquera especial para restaurantes y la tradicional tortilla para lonches, ideal para tus burritos. Tortilla sabrosa, tortilla bien hecha, a solo 24 pesos el paquete. Somos la de la etiqueta naranja, no te confundas. Búscanos en todos los comercios locales, changarritos, tienditas de la esquina de tu localidad. Manejamos mayoreo y menudeo. Comunícate al 645-115-3024 o al 645-113-8952. Estamos en la avenida Jalisco número 53, allá en la Mesa Sur, a una cuadra antes de llegar al mirador, a mano izquierda. Ahí nos encuentras en Tortillas de Harina Escobedo. También un agradecimiento enorme, por supuesto, a Panadería El Gran Danés, que vende todo tipo de pan dulce, porque siempre en la mesa debe haber un buen pan, ¿no?, en los hogares. Y pues las riquísimas donas, las pastisetas, los cueritos de cajeta, las conchas gigantes, bueno, una gran variedad que tienen para degustar en pan dulce. Además, el pan blanco, como el pan para tu cena de fin de año, el pan para hot dogs y para hamburguesas. Además, ve con tiempo por tu rosca de Reyes a Panadería El Gran Danés, porque se acaban. Estamos en la calle Chapultepec, entre Justo Sierra y Ramírez, allá en la colonia campestre La Roca. Abrimos de lunes a sábado de 6 de la mañana a 9 de la noche, y los domingos de 9 a 8:30. Panadería El Gran Danés, muchos tratan de igualarlos, pero ninguno se le acerca a ese delicioso sabor del pan del Gran Danés, recién hechecito, ¿no? Con ese sabor amantequillado, qué rico. Vámonos también, por supuesto, con Asadero Mi Cananea. Asadero Mi Cananea, con el mejor sabor y sazón único de su parrilla. Saborea con nosotros la asada, la tripita, la adobada, la costillita rib y muchísimo más. Ya sean tacos o burros bien reportados. Además, te ofrecemos las parrilladas
para dos, para cuatro, para más personas. Prueba las exquisitas papas locas con la carne de tu preferencia, con quesito, chile verde, crema, para chuparse los dedos. Además, para los golosos, pídete el burro del WhatsApp, monstruosamente delicioso, medio metro de pura carne en su punto. Acompáñanos con las salsas de casa, la mango piña, la salsa tatemada, la salsita bandera y la tradicional salsa roja, así como su verdura fresquecita, atendida por el mejor taquero de la región, Hugo, el campeón de Noquean. También manejamos reservados para tu evento y taquizas en tus festejos. Te atendemos hasta el día de hoy, viernes. Hoy trabajamos hasta la 1 de la mañana y descansaremos sábado, domingo, lunes y martes. Volveremos el próximo miércoles, ya con el nuevo año. Puedes hablar y ordena y recoge al 645-113-6563 de Asadero Mi Caranía. ¿Cómo andamos? Híjole, mira, es que tengo, yo creo que vamos a ir con música, porque tengo aquí esta persona ganadora, pero no encuentro que haya compartido. Entonces, vamos a ir a escuchar música para hacerla más de emoción. Y regresando, también para que me ayuden los que están aquí en cabina, a checar, a ver desde sus Facebook, a ver si compartió, porque a través de mi Facebook, ya ves que si no lo tienes de amigo, no puedes, sí, claro, ver, ¿verdad? Ok, también te quiero platicar que tendremos nueva ubicación, ¿no? Ya entrando el año de New School Shop, la nueva área del detallado automotriz que está en Caranea. Trabajos profesionales de carrocería, pintura, recubrimientos cerámicos y detallados, ahora con lo más nuevo, el recubrimiento vinílico, con diseños personalizados a tu gusto. Además, toda mecánica general, reparaciones de transmisiones, de motores y reprogramaciones de computadoras, todo el swap completo, además tapicería en general. Contamos con facturación. Reserva tu cita al 645-115-4067 o un WhatsApp al 645-116-2424. Próxima ubicación se la daremos a conocer entrando el año, de New School Shop. Bueno, vamos con música y regresamos. ¿Tienes música ahí preparada? Eso es todo, mi Leo. Vámonos con música, regresamos.
al delicioso sabor de Panadería El Gran Danés. También está presente Taquería La Pasadita, Las Marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia en Taquería La Pasadita. Te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones: en Avenida Sinaloa, a un costado de la Yerbería, frente al Centro de Salud en la Colonia Centro, y también estamos en la calle 8. Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo. Decídete a formar parte de la mejor oferta educativa en nivel medio superior y superior. Súmate al experto grupo de profesionales que ya concluyó su educación con nosotros. Nuestros egresados se desarrollan en el campo laboral calificado. Elige una carrera técnica en asistente educativo, aduanas, contabilidad o enfermería en tan solo 16 meses. O bien, una licenciatura en psicología, criminalística, trabajo social o derecho con titulación automática en 3 años. No espere más. Si tú eres ama de casa, obrero, empleado y deseas una mejor oportunidad para tu vida, concluye tu preparatoria en tan solo 4 meses, 100% virtual, o aprovecha la modalidad a 1 año. Y para jóvenes egresados de secundaria, terminas tu prepa en tan solo 2 años. Próximo ciclo inicia en enero. Inscripciones abiertas. Llama al 645-33-33024 o al 645-690-1824. Nos ubicamos en calle Cuarta y esquina con Avenida Obregón. Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo, patrocinador de Oro Radio. Me está esperando.
2 de la tarde con 17 minutos, 2:17, y ya tenemos a la persona ganadora. Sí, ya le estamos ahí contactando. Estamos contactando. Para darles a conocer a ustedes el ganador, pero fíjate que también agradecimiento enorme a muchos colaboradores que han estado a lo largo con nosotros ahí, el licenciado Bernardo Morales, también que los mejores deseos de Bernardo para todos. ¿Dónde están las de las felicitaciones navideñas? Estas son. Estas son. Aquí las tienen, mira. A ver, ahí está, Miguel, dale. Sí, no, por supuesto, quería mencionar a Servicios Públicos Municipales, el Departamento de Servicios Públicos del Ayuntamiento que dirige el alcalde Eduardo Quiroga, brinda por todas las familias canadienses en estas fechas decembrinas con momentos de reflexión en el que los hombres y mujeres abren su corazón, vuelven las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. Que esta Navidad sea de dicha y felicidad con un año nuevo acompañado de salud y prosperidad. Les deseamos de corazón sus servidores, José Juan Gutiérrez Ballesteros, director de Servicios Públicos, Manuel Rodolfo Amaya, subdirector de Servicios Públicos, y Francisco Ortiz Muso, supervisor general. Gracias enormes. También, por supuesto, a la licenciada Carmen Esmeralda González Tapia, directora de Comunicación Social de la SEC Sonora. Carmen Esmeralda, con los mejores deseos de esperanza, paz y prosperidad en esta Navidad y para el próximo año venidero. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Que las celebraciones navideñas estén marcadas por el deseo de una nueva vida para el año venidero y un nuevo camino que nos lleve a un único objetivo: vivir con esperanza, salud, amor, paz y prosperidad. También, por supuesto, CTM, Comité Ejecutivo Local y Comité Local Sección 08, les desean feliz Navidad y próspero año nuevo a la Cranea y la región. Que la paz reine en sus hogares en esta Navidad y la prosperidad en unión con sus seres queridos para el año 2023. Les desea a sus agremiados, familias y comunidad en general, el Comité Ejecutivo Nacional y Comité Ejecutivo Local, Sección 08. También, por supuesto, nuestros grandes amigos de la Cruz Roja, Cruz Roja Delegación Cananea, les desea muy felices fiestas y que el año venidero sea de salud, bienestar para todas sus familias. Gracias enormes. También, bueno, muchos mensajes que tenemos aquí. El licenciado Miguel Arturo Pulido Armenta: la Navidad es ese dulce espacio donde los recuerdos, los abrazos y las risas imperan. Disfruta de estas fiestas en compañía de tu familia de manera segura. No te arriesgues, cuídate y cuida a tu familia. Feliz Navidad y próspero año 2023. Les desea el licenciado Miguel Arturo Pulido Armenta, comisario general en jefe de Cananea. Gracias enormes. También no podía faltar nuestro buen amigo Renato Serrano: que todo lo que llegue sea mejor que lo que buscas, dure más que lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar. Feliz Navidad y próspero 2023. Les desea Renato Serrano, jefe de Tránsito Municipal. Oye, bueno, aquí está la persona ganadora del giveaway, pero no contesta. Ay, bueno, si no contesta para las 3 de la mañana, le marcamos a otro. A otra persona. No, ok, tenemos una segunda opción. Vamos a darle un tiempito ahí, a lo mejor está trabajando o a lo mejor no, pero ya tenemos ganadora. Le están marcando ahí de mi celular, niños. Y no contesta, ¿verdad? Yo también le marqué aquí a través del Facebook y no contesta. Bueno, vamos a darle otro tiempito. Te quiero platicar que okay. Arturo Valdés, gracias a nuestro buen amigo el Turi Valdés, agente fiscal: la Navidad es sinónimo de amor, es el momento en que el amor de Dios y de los seres humanos debe prevalecer por sobre todas las cosas. Es la oportunidad para que nuestros pensamientos, acciones y el espíritu de nuestras vidas manifiesten la presencia de Dios. Felices fiestas les desea Arturo Valdés, agente fiscal. Viva Jesús nuestro Salvador, nos comenta. Gracias a la licenciada Mica Vera, que tenemos regalazos ahí, por cierto, en el giveaway. Hay más, mucho más en la Navidad que los regalos y la luz de las velas. Es la consideración de la paz y la bondad, la esperanza del renacer, de la paz, de la comprensión y de la buena voluntad del ser humano. Licenciada Micaela Vera, Oficialía del Registro Civil y Personal, les deseamos feliz Navidad y próspero año venidero. Gracias enormes. Oigan, también no nos podía faltar, por supuesto, la Cámara de Comercio Cananea. La Navidad es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo sincero de que cada hogar se llene de bendiciones y de que cada camino nos lleve a la paz. Feliz Navidad y próspero año les desea Consejo Directivo, afiliados y personal administrativo de la Cámara de Comercio Cananea. Gracias enormes, por supuesto, al licenciado Bernardo Morales: que la Navidad te ayude a cumplir todos los sueños
de tu corazón, que te traiga alegría para cada día del año nuevo y que puedas compartir todo esto con las personas especiales que forman parte de tu vida. Feliz Navidad, les desea licenciado Bernardo Morales y familia titular del CEA y próspero año venidero. Gracias enormes a nuestros grandes amigos. ¿Cómo andamos? Pues, Reina, checaste ahí otra persona. ¿Cómo andas? A otra persona que sí cumplió. Híjole, es que ¿sabes qué, Miguel? ¿Cuál ha sido la disyuntiva el día de hoy? Que no cumplieron con compartir. Ok, sí, las bases estaban muy claras, ¿no? Tienen que compartir la publicación. Era darle like y comparte nuestra publicación en el giveaway de la página del Mineral. Oye, a ver. ¿Ya contestó? ¿Y contestó? ¿Sí contestó? ¡Excelente! ¡Ándale! A ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Maribel Córdoba, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Me imagino que en compañía de familia, ¿no? Soy un relajo ahí. Sí, muy contentos. Oye, qué bien, fíjate que te has ganado, gracias por tu comentario ahí que nos pusiste en nuestro giveaway, que siempre estás pendiente ahí, ¿no? Le diste like, compartiste en esta sí. Navidad. ¿Qué le deseas a tu familia y a toda la comunidad? Bueno, pues todos mis parabienes para todos, pues que no falte la presencia de Dios en nuestras vidas, porque así tengo la certeza de que nada nos hará falta. Gracias, qué bellas palabras, Maribel. Gracias enormes. Pues eres la feliz ganadora del giveaway. Maribel, aquí te paso a Yasmín Islas, verás, para que te diga de qué consiste. Oye, Maribel, qué gusto, un fuerte abrazo. ¿En qué colonia nos estás escuchando? Muchas gracias, de aquí del barrio del Hoyo. Eso es todo. Enfrente de la canchita, de casualidad. Que sí, enfrente de la canchita. Ah. Oye, ¿acostumbran algún ritual ustedes ahora para Año Nuevo? ¿Algún ritual que acostumbren ahora para Año Nuevo ustedes? Que sacar la maleta, que barrer la calle, que las 12 uvas, nada. ¿O todo? Sacar la maleta. El dinero en el zapato. Ah, el dinero en el zapato. Oye, no me la sabía esa. No me la sabía, ¿cómo es? Es ponerse un billete en cada zapato para que no falte el dinero en todo el año. Ah, qué olé. ¿Qué tal? Órale. Esa no me la sabía, lo voy a hacer. De llenar la cuesta, algo así. Qué buena onda, a todo dar. Oye, pues ya te ganaste, mira, un hacha y unos guantes, cortesía de Micaela Vera. Te ganaste un Six, cortesía de La Cananea. Te ganaste un vinito tinto, cortesía del Pico Dulce. Zapatos para niño, uno de hombre y uno de mujer. Cortesía de Deportes y Uniformes Huicho. ¿Tienes niños pequeños en casa? Que si tienes niños pequeños en casa, te pregunta el mono. Sí, aquí están mis dos nietos. Excelente. Ándale, ¿niño y niña o qué son? Niño y niña. Gracias. Niño y niña. Ahí está. Les quedó como anillo. Te los traes. Tienes dos minutos para llegar aquí a Oro Radio. Muy bien, pues te esperamos aquí en Oro Radio. No me cuelgues, que te tome los datos de todos modos, Víctor, tu teléfono y todo. Para por alguna cuestión poder comunicarnos ya normal por el sí, teléfono. Sí, por vía telefónica, ¿no? Le estamos marcando, aclarar, vía inbox desde el Facebook, porque a través del Facebook participaron. No me cuelgues, porque nos quedamos con tu regalo. No, claro que no. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias a Maribel Córdoba, que déjame decirte que Maribel fue reina de la Feria del Cobre. ¿A poco? Ahí donde la... ¡Órale, qué buena onda, qué sabe! Muchas gracias, la verdad que, híjole, un año de... El 94. Ah, a ver, sí, mira, yo todavía... En el 94 fue reina de la Feria del Cobre. ¿Qué tal? Qué padre. Oye, pues, la verdad, muy agradecidos con todos, sin palabras, porque ha sido un año muy bonito, con muchas emociones fuertes, con cosas yo creo que más grandes de las que nos hubiéramos podido imaginar, Miguel, que íbamos a alcanzar. No, fíjate que este programa fue casi que... Este es improvisado, sí, no estaba es planeado. Fue obligado porque teníamos otra vez muchos regalos. Por nuestros patrocinadores. Sí. O sea, así es cierto, a ver, nos habían quedado algunos regalitos del 24 y dijimos, pues, ¿qué hacemos con...? No, después del 19, del sí. Aniversario, ¿no? Y después de ese día nos quedaron muchos regalos y dijimos, ¿qué vamos a hacer con los regalos? No, hicimos un paquetazo grande
porque pues sí nos quedaron algunos aquí en el tintero. Gracias enormes a nuestros patrocinadores, y felicidades a todos los que participaron ahí en el giveaway, porque se llevaron un regalo muy grande. Felicidades a ella, Maribel, que lleva calzado, lleva sus cervecitas de la Cananea, su vinito tinto, la hacha, muy, muy indispensable. Yo cuando la vi se me salieron todos los ojos. Todos aquí en la oficina dijeron, mejor aquí nos quedamos con ella. Le dije, les alcanza con su sueldo para irse a comprar una, así que supuesto, no la hagan de emoción. No, y todos los premios siempre los otorgamos. Siempre, ¿no?, los otorgamos. Cabe mencionar que hemos tenido... Aunque quisiéramos quedarnos con ellos. Exactamente, eso quiero aclarar. Como en esta ocasión no fue la excepción. No, siempre los regalos llegan a nuestros radioescuchas por parte de nuestros patrocinadores. Ellos tienen la certeza, por supuesto, ¿no? Gracias en esta bonita tarde. Gracias por este bello año que concluimos el día de hoy. Concluimos un viernes porque, pues, ya sabe que trabajamos de lunes a viernes al aire, pero quédese, tenemos excelente programación para ustedes lo que resta del año. Oye, los ganadores de las tazas que vengan antes de que salgan de Reina, ¿no? Antes de las 4. Antes de las 4, los ganadores de tazas. A ver, déjame repetir. Lidia. Nuestra buena amiga Lidia. Que siempre nos escucha, se ganó su taza. ¿Quién más, Miguel? Lidia y luego. Alma, la señora Alma, que pase también antes de las 4. Don Lucio Cruz. También Don Lucio, antes de las 4, por favor. El Tapicebrio Veloz, por favor, que se reporte. El profe Pedro León también, que se ganó su taza. Y si hoy por cualquier motivo no nos están escuchando, pues ya nos escucharon todo el año, sí se ganaron su tacita y que nuestro vengan. Buen amigo René Castro también, que fiel radio escucha. Miguel Copetillo. Miguel La Chenchona Copetillo, y los hermanos Copetillo. El Rafa. Y mi buen amigo El Fay y a Katy ahí. Del Rafa Refaccionaria, gracias. Ellos se ganaron su taza y que, porque siempre nos están acompañando. Yo sé que mucha gente nos está escuchando. Pero siempre están participando, siempre el mensajito, siempre la llamada, siempre la petición al aire, siempre todo. Es digamos a quienes, con los que tenemos todos los días contacto, relación, sí, ¿no? Sí. Que nos hablan y nos comentan y nos dicen, oye, qué padre acabo, y esto no, sí, ¿no? Muy, muy bonita la relación que hemos ido logrando con todos nuestros radioescuchas. Por supuesto, a nuestros patrocinadores que a lo largo de este año. Gracias también a nuestros patrocinadores. Han vuelto, algunos han descansado, otros son. Estamos aquí abriendo con ustedes nuestro patrocinio. Gracias enormes a ustedes, consuma local, gente, gaste local, por supuesto. No se lo llevaron allá para. Se lo llevaron mi celular, muchachos. Y agradecidos con ustedes, ¿no? Que día a día nos sintoniza, que día a día nos tiene en el cuadrante. A todos los trabajadores de la empresa minera, ¿no? Que son muchísimos en todas las áreas, le mandamos un saludote ahí, en especial a los talleres, a los operadores, a los palebrios, a las volantas, a los controles de las concentradoras, de las sedes, de las quebalices, los mantenimientos, las cuadrillas de mantenimiento, los veladuermes también, que siempre están ahí que en sintonía con todos nosotros, a todos los insumos, a todas las compañías terceras que día a día nos escuchan y nos sintonizan. No, qué emoción, la verdad que cerramos con broche de oro el 2023, ha sido en lo personal muy gratificante, lo que creíamos un sueño guajiro, que una radio tener. Oye, es que le marqué a la señora Alma, bueno, le marqué a Alma, porque se enoja mucho que le diga señora, porque me dice, oye, me oigo como vieja, ¿verdad? A Alma le marqué porque es una de nuestras radioescuchas que todo el año nos comenta, y aquí estoy haciendo comida. Oye, ¿cómo te salió el pavo, Alma? Apenas lo voy a hacer mañana, Yasmín, con el favor de Dios. Ah, porque quiero que sepas una cosa, que di tu receta al aire y la gente nos estuvo diciendo que querían fotografía de cómo te salió el pavo por la receta, ¿eh? Así y otros que, querían hasta probarlo. Otros querían, oye, otros como el mono querían hasta probarlo. Oye, pues, perfecto. Gracias. Pues mañana, con el favor de Dios, ya que esté listo el pavo y el relleno, les voy a mandar foto. ¡Y excelente, excelente! Oye, si quieren pasar a probarlo, ya saben. Perfecto, muy bien, allá nos vamos para la Monarca. Pues gracias, porque todo el año nos has estado comentando, nos escuchas, y la verdad, sumamente agradecidos con todos nuestros radioescuchas que tenemos esa interacción, esa comunicación, y te ganas tu taza. Ah, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Tenemos muy, muy amena la hora en que estamos haciendo la comida. Eso, muchas con gracias. Las noticias y sigan así, que cumplan muchos años más y que este año que viene, que sea de muchas bendiciones. Muchas gracias, igualmente, un fuerte abrazo, pásala muy bonito, y aquí te vamos a esperar hasta las 4 de la tarde para que pases por tu taza. Muy bien, muchísimas gracias, al ratito paso. Gracias, un abrazo.
Pues, híjole, la verdad que muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y la verdad que ha sido un año muy bonito con... A ver, ¿qué tal? Buenas tardes, René, ¿cómo estamos? Estamos al aire aquí a través de 12PM Noticias, mi buen amigo René, una de las personas que diario nos escucha y nos manda saludos. ¿Cómo está, René? Muy bien, aquí, mira, estamos esperando la hora de salida, ya está a las 3. Pero acabamos de bajar ahorita del observatorio, fuimos a hacer algunos trabajitos ahí y ya estamos aquí de regreso. Eso, un saludo a toda la gente ahí de Inahoe, que también siempre están, ¿no?, escuchándonos, tiene a todo volumen. A Mario René, que por cierto, no lo han dejado salir del tambo, ¿no? Al Canco, bueno, a todos ahí, a la gente de limpieza que nos escucha. Y te marco, René, porque para que pases ahorita, tú eres de nuestros fieles radioescucha que siempre estás en comunicación y te tenemos tu tacita de regalo aquí para el café, ¿qué te parece? Ah, me parece excelente. ¿Por dónde? ¿Es por la Guerrero? Ahorita sí. Ahí te explica. Ahí te mando la ubicación. Un mensaje que le quieras decir ahí a la familia y a las gentes, René. Pues que tengan cuidado, ¿no?, ahorita en este tiempo, ya que hay mucha gente viajando, ¿no? Afortunadamente ahorita no ha caído nieve, no hay hielo, no está tan peligroso, pero dice uno puede ir bien, ¿no?, por la carretera, pero no sabe el contrario. Entonces, a ver, ahorita la gente anda muy apuradita, muy ajetreada. Ahí por ahí hasta una de mis hijas chocó hace poquito, ¿no? Ah, qué barbaridad. Pero bueno, que se la pase con tranquilidad entonces y en familia. Sí, pues hay que cuidarse porque pues la vida es muy apreciada, ¿no?, por cada uno de nosotros y no queremos tener ningún contratiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas felicidades, René. Ahí te voy a mandar la ubicación. Ahorita que salgas te vienes para acá por tu tacita. Ah, bueno, mono, muchas gracias, muy amable, estamos. Saludos a la familia y ahí a los nietos, a Lisa Cookies. Ándale, sí, seguro que sí, te apreciamos mucho a ustedes ahí, el gran trabajo que hacen es excelentísimo. Gracias a ustedes, Dios los bendiga, gracias, buenas tardes. Pues nos vamos, ya nos vamos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Qué bueno que en este 2023 pudimos acompañarnos, ustedes a nosotros, nosotros a ustedes, y que el 2023 venga lleno de salud, de amor, de armonía, de paz, de perdón, de híjole, tantas cosas que tenemos por trabajar para el 2023, mucha tarea que tenemos por delante. Y afortunadamente cerramos el año bien, con trabajo, con salud, con nuestros seres queridos, nuestra familia. Muchas gracias a todos ustedes porque nos acompañaron en este 2022 y el 2023 vamos con todo. Así es, ya por último, para cerrar, un saludo a los gasolinebrios, a mi buen amigo Jesús el Negro Moreno, que le va a los Yankees de Nueva York, dice que ahora sí van a caer campeones, ¿no? Muy bien, el perfecto. Negro Moreno. Gracias, mi gente, Dios los bendiga, cuídense mucho. Nuestros mejores deseos para este próximo 2023, que sea lleno de éxito y bendiciones. Gracias, con permisos, nos vemos el próximo año, nos escuchamos, si el Todopoderoso nos lo permite. Gracias. Se despide ustedes, Yasmín Islas. Y el Mono Islas. Gracias, buenas tardes, que tengan excelente fin de semana. Dios lo bendiga, un abrazo.